Recently, I was on a boat near Tierra del Fuego with an Argentinian fisherman and his silent son-in-law. The three of us ate king crab and drank a beer, even if it was only 10 o'clock in the morning. The fisherman said that was quite normal for Argentinian fishermen. No se puede pedir nada más. He told me how happy he was with his life. El mar, la montaña, el clima, buena cerveza. Estamos completos. I also got happy and thought how special it was to be sailing here. Traveling these mountains, I realized that South America is full of contradictions, which makes it hard to get to know this continent. Everywhere I went, I wondered how South Americans were doing. Here, I wanted to find out how they make a living and what they dream of in this sparsely populated area. Yo hace casi 30 años que estoy pescando. Centolla. Y parece que no tiene mucha competencia porque no veo otros pescadores. Por suerte no hablemos muy fuerte igual. Somos muy pocos acá, así que tenemos prácticamente el canal para unos pocos. En otra época del año, como tenemos ahí a los amigos de Chile, traen muchas embarcaciones y la captura que sería nuestra se la llevan ellos para allá. ¿Los llama amigos a los chilenos o...? Son vecinos. Son vecinos. Son vecinos. The fishermen set sail for Ushuaia, the capital of the end of the world. To populate the region, Argentina declared it a tax haven to lure big electronics companies. This decision radically changed Ushuaia. I wondered what the economic growth had brought to the town and what the consequences were for the mountains. Smile. Okay. Yeah, yeah, end of the world. Okay. The taxi dropped me off next to a wooden sign. You're happy? One more. Yeah, one more. It's Ushuaia's main tourist attraction. Smile. You're at the end of the world. Yay. You Thank are. Thank you so much. Okay. Bye. You came a long way on your bike. Hey? You came a long way on your bicycle. Bicycle? Bicycle. You came a long way. Io salta dal nord dell'Argentina, 6.000 chilometri. Ah, un cammino largo. Argentina, sì. Chile, Argentina, Chile, Argentina, Chile, Argentina. Ah. 6.200 chilometri. Si sta. Ormont. Ah, por las montañas. La carretera austral. Los Andes, la cordillera. Sì, sì, cordillera. Sì. La fai? Y sabe que esto no es el fin del mundo, ¿verdad? Sí. No, no, no es. No es el fin del mundo. No. ¿Cuál es el fin del mundo? Chile. Sí. Al de otro lado. Ahí, al otro lado. A la otra parte. Sí. Ah, vale. Hola. It was unfair of me to shatter the illusion of a tourist who had taken 2 months to get here. Before I arrived here, I also had a pretty standard image of this region. I thought of penguins, vast plains with the odd inhabitant. I had also dreamed of that so-called end of the world. To shatter my illusions completely, I asked the driver to take me to the southernmost factory in the world. Eh,
acá tenemos mucha gente que es de México, o colombianos, brasileros, trabajando también en Usan y en otros lugares de los... Todos los latinoamericanos se dieron cuenta que aquí había trabajo. Y creo que Ushuaia se caracteriza por eso, por ser un lugar que está lleno de gente que no es de Ushuaia o de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, si vos hablas con cualquier persona, es raro encontrar a alguien de acá. Un fueino. ¿No? Un nick, como le dicen los fueinos, un nacido y criado. Así que... El nacido y criado. Nacido y criado. Exacto. Exacto. I wanted to know more about the factory workers. What made them come here? It's far away, cold, and factories are a bit depressing. I was getting increasingly curious about the dreams of these migrants. ¿Con qué sueño vino usted para acá? Acá está la señora que es la presidenta del barrio. Ah, es la presidenta del barrio. Ah, sí. ¿Cómo está? Pasa. La alcaldesa. La sí. Alcaldesa de acá. Ah, mucho gusto. Sí, del barrio. Y le eligieron como presidenta. Sí, los vecinos del barrio. ¿Y usted qué sueño trajo cuando venía para acá? Y de tener nuestra propia casita. Eso ya lo logró. Sí, pero bueno, el señor... ¿Así la soñó la casita? Sí, algo así, pero un poco mejor. Pero bueno, lo estamos mejorando de a poquito. De piedra, tal vez. Sí, sí. Ajá. de ¿Y qué más? Construcción. ¿Qué más soñó? Y bueno, y quedarme acá hasta mi vejez. ¿Con él? Con él, sí. Ajá. Sí, él me trajo de allá a mi provincia. Es y el bueno. Hombre de sus sueños. Sí. Y mejorar nuestra vida. Tener mejor vida significa tener más dinero. Y bueno, sí, puede ser un poco más de dinero, sí. Pero para ayudar a la familia, en este caso para ayudar a los hijos. ¿El perrito era parte de su sueño también? De mi hijo, de que tiene 18 años. ¿Era el sueño de él? De cuando alquilábamos, él quería un perro, no. Ajá. Quería siempre un perrito. I saw this family build a new future and I kind of liked it. The idea of building your own home. During the week you're working in the factory. Weekends are for home improvement. The children either pitch in or watch the TV you also assembled yourself. Chipboard and corrugated iron with plastic in between. Good insulation for snow. I always thought all Latinos went north in search of the American dream. But the news that Tierra del Fuego was the new land of opportunities has made people move south. Ushuaia's population has doubled over the past 5 years. Cars were lining up at the only petrol station. You know why? Asked the attendant. Because the economy is doing so well. Everybody wanted a car. What I thought was an ability to improvise looks like a destruction of the environment from up high. The migrant quarter is literally eating away the woods. Como yo lo pongo abajo de un nivel de agua, más o menos de 20, no pisa con la mano, porque con la mano se corta rápido. Se corta la mano tirando. Ajá. En cambio de la pata demora más. Es un poco cruel. Ahí queda pegado. Sí. In the woods nearby, I met a man nicknamed Pata. Cuidado la mano. No, mira, mira. ¿Te ayudo? No, está bien, todo así que nos agarremos los dedos los dos. He told me the local ecosystem was in trouble. The woods he lives in are disappearing rapidly. Partly because of the houses of the newcomers, but also because of another feverishly building migrant, the beaver. Estas son trampas especiales para castores. No, estas son trampas de zorro.
Son para zorro, pero si lo sabés usar, lo usás igual para el castor. ¿Y todo este desastre lo hizo el castor? Claro. ¿De verdad? Todo acá y todo para allá. Todo el valle este lo secó, son por el... Inunda la tierra y la lenga se seca. Come, va cortando y eso lo va tirando donde hace el dique. Y la defensa de él, como para el conejo correr, como para el tigre tener garra. La única defensa que tiene es el agua. Él ve el peligro y se va al agua, para protección. Entonces ningún animal puede entrar por ahí. Se pone chato, se pone chatito y nada así. Pero es maestro. Pata is a real hermit who doesn't say much. If he does, he's hard to understand. He had had enough of the busy town and built a house in the woods. He hunts beavers and sometimes catches 30 a month. I told him it was noble of him to combat the beaver plague. But that's not why he does it, he told me. It's mostly to satisfy his own belly. ¿Crees en la teoría de la evolución? Entonces. Sí, pero es raro lo mío, porque creo en Dios también. ¿Crees en Dios y en la teoría de la evolución? Claro, porque lo que pasa es que cuando vos andas solo en el bosque, solo, pero te hablo solo en un lugar donde no hay nada, en algo tenés que creer. A la noche aprendés a rezar. Como me dice un amigo, en la trinchera y en el hospital no hay ateo. Pienso que es una necesidad del ser humano. Y a la vez es bueno que la gente crea en algo para que no sea tan más malvada de lo que es. La gente cambió con el crecimiento económico aquí. Si vos no tenés nada y un buen día te encontrás que tenés una buena casa, una buena camioneta, y vos para tú pensar, tener la camioneta, la casa, dinero del banco, ¿eso es lo que sos? Si te quitan eso, ¿qué sos? ¿Se entiende la idea? Sí. Sos nada. Lo único que no te van a robar nunca es lo que vos sabés. Nunca te van a robar lo que vos sabés. O sea, de la gente que yo conozco, o sea, ponele que eran, que vinieron acá con poco y hicieron dinero, el que no tiene nada en la cabeza cambió. El que no tiene nada acá cambió y el que tiene algo acá no cambió. When I asked Pata if he had a girlfriend, he talked about natural urges. He didn't have a steady partner, but if you live in the woods by yourself, those natural urges only increase. For that, he goes to town. Muy bueno. Tal vez sea un poquito duro porque es un castor grande, ¿viste? Pero se cocinó bastante, se cocinó bien, sí. Pata, ¿y te molesta si te digo que tenés cierto parecido físico a un castor? No. ¿No te molesta? No. ¿No viste que un castor es gordo? Yo soy flaco, ¿cómo es parecido? Sí, pero tenés la colita. Tenés los dos dientes de abajo. Ah, ¿viste? Esta semana vuelan los dientes. ¿En serio te gusta? Dime la verdad, ¿eh? ¿Está bueno? Sí, yo no te mentiría. Tienes que comer todo eso. Thank you.
Next to the old harbor, where they used to sell crab, a supermarket was built for all newcomers. It nicely illustrates this continent's dilemma. Holding on to days gone by versus the progress of the market economy. Here you can buy yourself a plasma screen that was assembled in Tierra del Fuego. Resumen del sorteo del Loto de Lotería Nacional. Sorteo 2098, llevado a cabo hoy. 4, 28, 0, 0, 5, 1, 33. Con 6 aciertos vacante, un premio de 3 millones. 7.32. Da. 10 al 32. El 49, 10 y nada más. ¿El 49? El 49. Ese es la carne, el 49. Ese es la carne, sí. Bueno, y te pongo a la carne, que es el 49. Al 49 son 10 pesos. Sí. Esto sería justo 100 pesos. Ah, bien, justo. Ahí tienes. Bueno, gracias. Jugado entonces hoy. Sí, para la noche. Cada número tiene un significado. Qué sé yo, por ahí vos vas por la calle y ves una persona que se cayó. La caída es el 56. Sí. En el sueño. Entonces, usted soñó con carne. Con carne. Con carne. Sí, con carne. Entonces, la carne significa 49. 49. Y anoche soñó con asado. Ah, que estaba asado. Sí. Sí. Entonces, digo, yo ya le jugué esta mañana. ¿Y qué pasó en el sueño del asado? Y bueno, estábamos con toda la familia ahí, unas amigas. ¿Será que todos los argentinos sueñan con asados? Bueno, el asado y el mate, lo que se come, se toma y se come en Argentina. Si el kilo de carne nomás sale para hacer asado, 20, 200, este, ¿cómo es? 200, 220. 220, el kilo. Así que para comer asado hay que pensarlo ahora. Hay que ganar la lotería primero. Y claro, o el quinicey, el loto. Ajá. I thought it was a cliché for an Argentinian to dream about a barbecue. But here, that cliché is a tradition, and you treat it with respect. People were already barbecuing when Charles Darwin arrived here. He was so impressed by the local meat that he wrote the following in his diary. I have turned into a gaucho. I eat meat, drink mate, and fall asleep in the grass. Buenas. Buenas tardes. Hola. ¿Le gusta? Yo no sé dónde ver, nunca he comprado un cordero. Nunca. ¿Y qué me fijo? No, no, están gorditos. $11,800. ¿Cuánto cuesta el kilo? 130 pesos el kilo. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Está bien. 1585. Listo. Llévalo al sobre. Ahí te doy. Estos son gitanos. Ajá. ¿Gitanos? Gitanos. ¿Por qué? Son gitanos, por la forma de ser, por viste cómo habla. Te sacan bien. Plata nomás. Sí. ¿Usted es gitano? ¡Gitano! Ajá. ¿15? No me gusta, qué sé yo. Viste que son chorros, ladrones. De verdad. Y todo. Pero le pagaron el cordero. Sí, 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 sí. Pero no, no, no me gusta. ¿Y a los bolivianos? Sí, no sé, son gente muy trabajadora en boliviano, ¿no es cierto?
como todos ventajeros, bueno. Pero son gente muy trabajadora. ¿Y el argentino cómo es? Y el argentino es vago. Así que bueno. Argentina has the biggest migrant community of South America. Does having an association for the preservation of traditions mean that there's no room for other cultures? The chairman of the association told me that was nonsense. He said, come see for yourself what we're about. He added he was the best meat griller of Tierra del Fuego, to assure me I wouldn't regret my visit. Mucho gusto, Barrio Pedro. Steph. El gaucho, mi familia que está laburando acá. Bienvenido acá, este es el campo de la Asociación Tradicionalista de Homo y Folclore. Bueno, esto fue fundado el 2005, este previo que nos dieron, 3 hectáreas. ¿Y por qué se fundó? Para preservar las tradiciones argentinas, o sea, inculcarle los valores a los hijos, pues esto va pasando como de generación en generación. ¿Pero por qué quiere usted que se mantengan las tradiciones? Y porque acá es así, se va manteniendo, para que no se pierda y no se muera. ¿Pero por qué no se pueden morir? Jamás no se puede morir. He said, don't ask why traditions need preserving. Ask why not. Del mate. He said that economic growth and urbanization were crowding out rural traditions. Usted es un gaucho. Sí. Y si usted es un gaucho, su mujer es gaucha. China. Gauchina. China. China. Sí. Y su hijo, gauchito. Son gaucho también. Gaucho también. Gaucho también. Gaucho. Sí. ¿Iván lo de Poroto? In the past, the gauchos fought hard for Argentina's future. He explained that by respecting the past, you're also building a new future. An article in a financial magazine described Latin America as an investor's paradise. The new China. On Tierra del Fuego, all this recent economic growth is still very visible. But I also felt that I had gone 30 years back in time, when profit wasn't the be-all and end-all. It's this nostalgia that politicians keep pandering to during campaigns. The more distant the past, the more beautiful it seems. No wonder then that people like to hold on to it. Ya estaríamos. ¿Eh? Ya cambiamos. Gaucho. ¿Eh? Gaucho. ¿Eh? Está con la rata del cuchillo. Ah, ¿eh? Pero cambiado. El hombre cambió ya. Guapo. ¿Eh? Bueno. Le quedó una pelusa en el... Ah, sí, pero... El caballo. Perfecto. Lindo. Rico. Suave. Está suave. La sosa. Salud. Salud. Time stood still at the foot of the Andes. Maybe that was just as well.